tenemos en el riff principal un salteo constante de cuerda que es parecido a como cuando tocamos el arpegio de un acorde, si hacemos... En este caso es... Al final, incluso, sigue salteando cuerda entre la primera y la tercera, ¿no? Es un salteo constante de cuerda, para resumirlo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer púa alternada al tocar. Si nosotros en este riff utilizamos todo el tiempo púa alternada, es decir, una vez para abajo y otra vez para arriba, cuando nos toque saltar de cuerda, nos va a quedar la cuerda más alta hacia arriba y la cuerda más baja hacia abajo, lo cual se va a complicar. Miren, yo hago abajo, arriba, abajo, arriba, y ahora tengo la púa aquí y tengo que bajar hasta la primera cuerda para abajo sin tocar las demás, y ahora tengo que volver a subir hasta la tercera cuerda sin tocar la del medio, y ahora volver a bajar, y así sucesivamente. Esto acá lo estaba haciendo muy lento, pero a una velocidad media hace que se compliquen más las cosas. Lo ideal es que cuando uno va a saltear cuerda y toca una cuerda y luego va a tocar una que está más abajo, entonces la púa vaya para abajo, así me acompaña hacia la cuerda donde quiero ir, y luego para arriba me acompaña para volver. Para esto simplemente lo que vamos a hacer es repetir la dirección de púa en una de las notas anteriores. Entonces vamos a hacer abajo, arriba, arriba, y ahí ya me queda simplemente púa alternada, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y ahora vuelvo a empezar abajo. Entonces repito, porque la última la hice abajo. Entonces, otro detalle a tener en cuenta es que cuando hacemos la púa para arriba dos veces seguidas en esta parte, no lo hagamos con un movimiento separado para cada golpe así, sino es un mismo movimiento de muñeca de a poco para llegar a una cuerda y luego a la otra. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, y cualquier duda que tengan pueden consultarme acá mismo en República Sónica. Ahora nos despedimos con el riff del estribillo, que tiene la misma dirección de púa que el de la introducción. Y pueden bajar los archivos, tablaturas, en PDF, Guitar Pro y demás aplicaciones. Nos vemos.